Cuéntame. Vamos a dar duro heavy a esta vaina. Thank you.
semiautomática, donde yo formo parte de los automáticos, le damos una camisa de palo acá para separar la cáscara de grano. Luego que está separada la cáscara de grano, el grano de café, lo ponemos acá en el microondas dominicano a tostarse por 25 minutos para tomar el color, el aroma y la intensidad del café. Luego lo molemos acá y luego estos cuatro procesos, familia, lo envasamos acá. 100% el segundo mejor café del mundo. Primero Colombia, segundo la República Dominicana. Lo puedo leer y pasar otro. Otro de acá, familia, es el cacao que usted elaboramos chocolate. Todo el chocolate que usted conoce viene de este fruto y más o menos lleva el mismo procedimiento. Los granos de cacao los ponemos a secarse. 2 semanas y media, necesita más tiempo porque es más húmedo. Luego de secado pasa directamente al microondas, lo tostamos. Luego separamos la cáscara con los dedos, lo molemos y lo envasamos acá 100% el Nesquik dominicano. Huele dulce pero no contiene azúcar. Tenemos acá también, familia, lo que es la vainilla negra y la vainilla blanca, igual que Michael Jackson o Sammy Sosa, antes y después. Tenemos también acá lo que es la manteca de cacao, la crema mágica, que sirve para todas las imperfecciones de la piel, arrugas, manchas, espinillas, para todo, 100% manteca de cacao. También tenemos la crema facial de aloe vera, que tiene las mismas propiedades de la de cacao. También tenemos acá, familia, lo que es el aceite de coco virgen. Cuando el aceite de coco es virgen, sirve para todo. Sirve para el bronceado, el masaje, para el pelo, para cocinar, para blanquear los dientes y, lo más importante, si están sufriendo estreñimiento, ustedes saben que a veces uno va al baño, se sienta, puja, puja, y como decimos los dominicanos, y no podemos cagar, que a veces se le presentan situaciones de este tamaño en el baño para pujarla, ya nomás se bebe 2 cucharaditas y en 1 minuto va a echar la mejor cagada de su vida. Huélalo, mi amiga, pero no se lo tome, ¿ok? Y lo otro de acá de la mamá Juana, la bebida nacional de la República. ¿Cómo se elaboramos una mamá Juana? Muy simple, utilizamos 12 raíces medicinales. Luego se le añade toteo de miel, la mitad de vino tinto y el resto de ron, depende del consumo de alcohol. Puede ser whisky, vodka, coñac, tequila, Hennessy, lo que sea. La mamá Juana tiene una garantía de durar 25 años más. Entre más vieja, mejor la fermentación de la raíz y más efecto lo puede hacer. Como medicinal, sirve para los riñones, la circulación de la sangre y las infecciones en el estómago. Nosotros acá le decimos el full power, porque el hombre la toma y la mujer la disfruta. Así que decimos, caballeros, que una esposa feliz es una vida feliz. Hay que consumir mamá Juana toda la vida, que se la recomiendo. Ahora vamos a pasar acá a degustar café y chocolate. Luego vamos a ir tomando asiento, por favor. Café, por favor. Chocolate. Gracias. Café. Frente. Muy rico. Esto tiene un sabor amargo, pero sabe delicioso. Okay, my family, good afternoon. Welcome to the Chicken House. My name is Angel. Nice friend to you right here, how we make a different organic cocobanya. This is by our version. So good? Yeah. Okay, this one is coffee. Frito! And Dominican Republic has Arabica, Rubosa. This one is Arabica, this coffee and this acid. Vamos para acá. Si me da chocolate. Ya está, mami.